Hola amigos, esa es la parte 3 de El Pequeño Howl and Shane. Vean esos pigmentos, efectos sirena. Me encantaron, vean el grosor que tienen. Creo que es muy buen tamaño y me encantaron los colores. También esta es otra, son otro tipo de pigmentos. No me acuerdo cómo, creo que son cromados. Y vean estos otros, me compré lo que es un set de completo de gel polish, pero de glitter. Ese no es reflectante. Ya ahorita les voy a mostrar la diferencia entre cuando son reflectantes y no. Chequen muy bien cómo se mira a pesar de que tengo yo la luz de mi cámara prendida, de mi celular. Y pues se ve algo como normal. Vean, este color como entre rojito, entre vino. Este set viene bien completo. Tiene diferentes colores. Vean, este otro es un poquito como entre naranja, se puede decir. Un poquito más como vivo el color. Vean este color morado. Me encantó. Ya que pues yo casi no les digo, soy principiante y realmente me faltaba todo. O sea, lo que era barniz, decoraciones, tips. Vean este otro color como grisáceo. Se mira bien elegante y muy bonito. Yo siento que para un baby boomer o para decoraciones también hacer como líneas arte, se miraría muy bonito. Vean este color verde. Y este color como cafecito. Siento que yo que es como que muy otoñal. ¿Qué dicen ustedes? Se mira bien bonito el color. Este también, este color azul, se mira bien padre. Vean, es como entre un azul cielo. Y pues realmente el esmalte no es así como que ni muy pequeño, pero ni tampoco grande. Se mira muy bonito. Ahí yo les estoy enseñando el número de los códigos por si lo quieren ir a buscar en Shein. Y vean este otro set, es bien completo. Este creo que es cromado, es un efecto metálico todo este set. Vean, es como que la medida de mi dedo de en medio. Esa es la medida de cada uno de los barnices o del gel que les estoy enseñando. Vean los colores. Es muy parecido, creo yo, ¿verdad? A simple vista. Creo que te confundirías mucho cuando es como en efecto ojo de gato, pero no. Este es un efecto cromo metálico. Y me encanta porque les digo, viene colores variados y siento que está muy completo este set. Y pues bueno, tampoco yo no sabía que existían este tipo de geles que fueran efecto cromado metálico. Pero como a veces cuando uno va aprendiendo, apenas empezando a aprender, es cuando tú te pones a investigar. Y es cuando te emocionas. Vean este otro. Aquí ya son esmaltes reflectantes. Ahí se va a ver la diferencia. Vean qué bonito. Y con la luz de mi cámara. Vean qué hermoso. O sea, es literal. Es reflectante. Es muy brilloso. Vean. Me encantó este set. Porque viene también completo. En diferentes colores. Y siento que se mira muy elegante. Los colores, más bien, tal vez no es el color, sino la reflectancia es muy, muy bonita. Compré también este tipo de accesorios como tipo decoración. No sé cómo se llamen, vean, porque como que cambian de color. En la luz de la cámara se mira diferente, pero cuando tú apagas la cámara, se ve también como un azulito. No sé cómo llamarle realmente. Vean estos charms que también me compré, que son de mariposa. Me compré tres paquetitos, porque cada uno creo que nada más trae cinco o siete. Realmente no me acuerdo. Y me compré como estos, se llaman bastoncitos, se pueden decir. Como tipo reina o corona, no sé cómo decirle. Sí que es como coronita, pero en color rosita. Y pues nada. En el siguiente video te voy a mostrar qué más he comprado ahí en Shein porque todavía no acabo de mostrarles.
pero por partes se los iré mostrando. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube de Latinas Cocineras Principiantes. Es exclusivo para recetas de cocina, así que te invito a suscribirte, es gratis. Dale like a las recetas, activa la campanita de notificaciones y pues, ¿por qué no? También te invito a hacer cada uno de mis comidas. Bye.